En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hoy te saludamos, Señora, no solamente como Madre de Cristo, sino como Madre de ese Cristo que se va formando en cada uno de nosotros y que quiere formarse en esta iglesia particular. Tú que cuidaste con amor, con ternura indecible, con solicitud incansable, el desarrollo del cuerpo de Cristo en tu vientre y en tus brazos después. Recibe, abraza y cuida el don sacerdotal que hemos recibido. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, mis hermanos. En primer lugar, quiero agradecerte, Monseñor Pablo, por esta invitación que me honra, esta oportunidad de servir a nuestros hermanos sacerdotes, servirnos unos a otros, como bien decía nuestro obispo. En esta primera reflexión es de rigor recordar un poco el espíritu de un retiro. Yo quisiera que miráramos el retiro como una oportunidad. Es una oportunidad que nos da Dios. Es una oportunidad que nos da la Iglesia. Es una oportunidad que nos damos nosotros mismos. La agenda de nosotros, creo que todos o casi todos, es una agenda intensa, congestionada. Usted, querido hermano, ha sacado este tiempo, usted se ha dado esta oportunidad. Así también, la Iglesia nos da esta oportunidad. Hay pequeños rasgos a los que hay que estar sensibles. El señor obispo me compartió los mismos materiales que ustedes recibieron, preparatorios al retiro. Me llamaba la atención aquello de ese subsidio económico para que en ningún caso el dinero fuera un obstáculo. Eso es la Iglesia diciendo, date esta oportunidad. Pero sobre todo es el Señor el que nos da esta oportunidad. Una oportunidad para escucharlo, una oportunidad para recapacitar, una oportunidad para rectificar el rumbo. Hay algo que siempre me conmueve al iniciar un retiro espiritual. Por supuesto, yo pido oraciones. Pienso que es un honor, pero también es una tremenda responsabilidad dirigir la palabra a mis hermanos. Y me conmueve ver la cantidad de gente que con amor ofrece oraciones por nosotros. Yo creo que ese es un pensamiento que no se nos debe olvidar. Nuestro pueblo está orando por nosotros en este momento. Y yo creo que todas las oraciones son valiosas, pero muy especialmente las oraciones de los pobres. Últimamente he estado refrescando un poquito los estudios que tenía de la lengua griega, y busqué el origen de ptojos, que es la palabra que se utiliza en griego para decir pobre. En su etimología griega, ptojos, que empieza con pi y tau, ptojos es aquel que ha sido doblegado por la necesidad,
doblegado por el dolor, doblegado por el peso del poderoso. Es el doblegado, literalmente. Y yo pienso que la inmensa mayoría de nuestro pueblo es así. Son los tohoi, son los doblegados. Y desde esa opresión que han sufrido por pobreza, por exclusión o por otros motivos, elevan su súplica. La vida los ha agachado y los ha doblegado, pero su oración sale, brota. Y la palabra de Dios dice: la oración del pobre atraviesa las nubes. A mí me conmueve pensar que hay personas que están orando por nuestra conversión. A veces como sacerdotes somos muy arrogantes. A veces por tanta ocupación somos un poco inaccesibles. Y esa persona que no tiene instrucción y que está en tu parroquia, tal vez quisiera decirte algo, pero ¿qué va a poder decirte a ti que tienes unos estudios, una autoridad y toda una retórica fuerte? Entonces la gente se achica, se encoge, esa es la idea de Tojos. La gente se achica y no te habla, pero sí le habla a Dios sobre ti. La gente está doblegada muchas veces y no se atreve a hablarnos. Otras veces sí nos hablan y también hay arrogantes en todas partes. Pero yo pienso sobre todo en ese pobre que no se atreve a hablar o que no sabría cómo hablarle al Padre. Pero sí le habla a Dios. Y hay gente que está esperando que suceda algo en este retiro. Ya son varias ocasiones con clero de distintas jurisdicciones de Colombia y de fuera de Colombia donde he tenido este servicio de predicar a sacerdotes, incluyendo también España, Panamá, Perú, Ecuador y en muchos lugares de aquí de Colombia. Y yo me pongo a pensar que esta gente sencilla, nuestro pueblo sencillo, de verdad está esperando que aquí pase algo. Son breves días. Cuente los días del retiro, son muy breves. Pero la gente está esperando una especie de milagro para estos días. Por lo menos algunos lo están esperando. No se nos olvide, hermanos, que nuestras vidas están bastante desnudas ante los ojos del pueblo. La gente se da cuenta del cansancio, la rutina, la liturgia mal celebrada, las amistades que no le gustan. No le gusta a la gente algunas de nuestras amistades, pero como son tohoi, como no pueden hablar muchas veces o no los escucharíamos, ellos le claman a Dios. Menciono esto en clave de sinodalidad. Este sínodo que ha convocado nuestro Papa Francisco tiene una palabra que se repite muchas veces en los documentos preparatorios y es la palabra escucha. Se trata de escucharnos nosotros unos a otros, pero sobre todo escuchar a ese pueblo. Ustedes saben y se han alegrado seguramente con la noticia de la beatificación del Papa Albino Luciani. Será el beato Juan Pablo I. Uno de los ejercicios que realizaba Albino Luciani siendo patriarca de Venecia con alguna frecuencia era presentar su predicación. Imagínate, era obispo y con ese título particular de patriarca. Él a veces tenía sus amistades, como decimos popularmente, sus viejecitas,
Y él le presentaba su homilía, la homilía que iba a decir, por ejemplo, el domingo, viernes o sábado, visitaba a una de aquellas viejecitas amigas de él y le leía la homilía. Y él mismo contaba con sencillez que le había tocado cambiar homilías. Porque a veces la viejecita o las viejecitas estas a las que él les hablaba decía, Monseñor, no te he entendido nada. Y entonces él cambiaba. Es decir, que Juan Pablo I era un ejemplo de sinodalidad. Era un obispo que oía. Si no me están entendiendo, ¿para qué estoy hablando? Entonces, ¿cómo tengo que reformar la predicación? No cambiar el evangelio, claro. La sinodalidad no consiste en cambiar el evangelio, eso nos lo han dicho claramente por activa y por pasiva. Pero sí tenemos que cambiar estilos, actitudes y sobre todo, a veces, esa arrogancia, ese clericalismo. Entonces, estamos iniciando nuestro retiro con espíritu humilde. Algunos dicen, hay que entrar al retiro con los pies descalzos. Entrar con los pies descalzos. Porque la tierra que pisamos, pero en este caso habría que decir mejor, el tiempo que vivimos es un tiempo sacro. Le dijo Dios a Moisés, como recordamos, quítate las sandalias, la tierra que pisas es santa. Pues así también tenemos que decir nosotros, nos quitamos las sandalias del corazón y hemos de entrar al retiro espiritual con pies descalzos, porque este es un tiempo sacro. ¿Y qué es lo que lo hace sacro? Lo hace sacro Cristo, que se hace presente con su palabra y con su sacramento. Lo hace sacro la oración personal y comunitaria. Lo hace sacro la unción, el crisma de cada uno de ustedes, también el de Monseñor, el de este servidor. Ten presente una cosa, el crisma no envejece. No envejece. El crisma nos hace partícipes del sacerdocio eterno de Dios. El crisma no envejece. Por eso se habla en la Biblia de óleo de juventud, porque el crisma no envejece. Entonces, aunque ya no se siente con nuestras narices, nuestras manos, nuestra cabeza huele a crisma, crisma del sacerdocio eterno de Cristo. Eso hace sacro este momento. Y también es sacro este momento por toda esa oración de nuestro pueblo. Nunca, espero yo, en estos días vamos a perder la perspectiva de a quienes estamos llamados a servir. Por eso, en la segunda parte de esta introducción, quizás te va a sorprender que vamos a hablar de la vocación de los laicos. Después de esta introducción que acabo de hacer, que es la introducción de la introducción al retiro, vamos a tener dos cosas. Primero, una descripción de las actitudes fundamentales y después vamos a hablar de la vocación del laico. Retiro de sacerdotes y vamos a hablar de la vocación del laico, pero ya verás por qué esto es tan importante. Una vez más, es por la clave sinodal en la que estamos. Entonces hablemos de los propósitos o las actitudes fundamentales en nuestro retiro. Esto es muy clásico lo que voy a decir aquí. Y en general lo que les voy a compartir, hermanos, no esperen de este servidor una doctrina original, una teología revolucionaria,
Simplemente quiero ofrecer lo que la iglesia nos ofrece a todos. Propósitos, actitudes, son cinco. Primero, en plena sintonía con nuestro obispo, el retiro es un tiempo de descanso. El padre René Boilhon, sucesor de Charles de Foucault, que también va a ser canonizado, el padre René Boilhon decía que en el cristiano maduro, y especialmente en el religioso o en el sacerdote, el tiempo de vacaciones y el tiempo de retiro llegan a confundirse. De tal modo que no hay mejor descanso, decía este venerable sacerdote, no hay mejor descanso que un buen retiro, decía él. Y yo creo que es importante tomar el tiempo de retiro en ese espíritu de descanso. Un horario suave, un ambiente con aire puro, naturaleza, un cambio de perspectiva, para muchos de nosotros un regalo para los ojos, esto que tenemos, es un descanso. Cristo llamó al descanso a sus discípulos en ese pasaje que seguramente recordamos. Venid también vosotros a un lugar tranquilo y apartado. Y yo veo que la arquidiócesis de Barranquilla se concentró en ese último adjetivo, apartado, bien apartado. Que quedara bien lejos. Este es un lugar tranquilo y apartado. A un lugar tranquilo y apartado. Importante en ese pasaje darnos cuenta que Jesús separa por un momento a sus apóstoles del servicio a la multitud, pero no los separa de Él. Es decir, Cristo quiere estar en nuestro descanso, en este descanso del retiro, pero también en todos nuestros descansos. Por eso decía el padre Boilhon que en el cristiano maduro llegan a confundirse retiro y vacaciones. Entonces, descanso junto a Jesús. Ese descansar junto a Jesús significa algo muy importante, porque significa una reconciliación. Una reconciliación. Descansar junto a Jesús es poderlo mirar serenamente a los ojos. Descansar junto a Jesús es poder reclinarnos en su pecho y escuchar los secretos de su corazón. Descansar junto a Jesús es hacer realidad lo que Él dijo a sus apóstoles en la última cena y que a mí desde hace muchos años me sacude. Entre tantas cosas que el Señor les dijo a sus apóstoles, según reseña San Juan, les dijo: tendría muchas más cosas que deciros, pero no podéis ahora con ellas. Como amigo de Jesús que soy, pues a mí me conmueve esa frase del Señor, porque me hace sentir que Cristo murió sin decir muchas cosas que hubiera podido decirles a sus más cercanos, a su gente, a sus discípulos más próximos, a sus apóstoles. Se murió el Señor sin decirlas. Ya no había tiempo. Ya era la última cena. Faltaban pocas horas para el prendimiento, la tortura, la pasión, la muerte. Entonces, descansar junto a Jesús es llegar al grado de confidente de Cristo. El confidente de Cristo.
Lo propio de los amigos, entre otras cosas, es poder desahogar el corazón. Yo pienso que es normal, hermano mío, es normal que tú sientas tu corazón un poco congestionado. Yo lo siento. Este es el año en el que tuve que despedir a mi papá. Se me murió mi papá. Le administré la unción de los enfermos, no estaba claro el diagnóstico, después se supo que era COVID. Le administré la unción de los enfermos. Se me quedó grabada su sonrisa cuando lo estaban subiendo a la ambulancia. Y ustedes saben cómo son estas muertes de COVID. Eso lo carga uno. Los horarios cambiaron. Muchos de nuestros grupos apostólicos naufragaron. Y la gente siempre tratando de sacar algo de esperanza y de fuerza, ¿de quién? De nosotros los sacerdotes. O sea que es normal que traigas el corazón cargado. Es normal que todos los que estamos aquí traigamos experiencias que no hemos podido digerir en el año. ¿Usted cree que aunque haya bajado, y hay temor todavía, ¿no? El temor sigue, pero aunque haya bajado el número de contagios y muertes, ¿usted cree que ya esto pasó? Estos serán años. Mientras recuperamos economía, mientras recuperamos ritmo. Ahí, por ejemplo, en mi convento donde yo vivo, eso no fue que empezaron a bajar las restricciones y se empezó a llenar el templo. Muchas personas no han vuelto. Y si ustedes son solícitos pastores, que pienso que sí lo son allá en sus lugares, se habrán dado cuenta de eso. Mucha gente que se fue no ha vuelto. Eso tiene que cuestionarnos. ¿A dónde voy con esto? A que el corazón uno lo tiene congestionado. Ninguno de nosotros es de bronce. No somos de palo. No somos de piedra. Las cosas nos duelen. La voz se nos quiebra. Las palabras se nos acaban. Las lágrimas brotan. Todo eso es real. Entonces uno necesita desahogarse. Desahogarse. Después de la muerte de mi padre, y perdónenme que sea un poquito autobiográfico, pero es solo por darle un ejemplo de cómo uno está congestionado. Después de la muerte de mi padre, la siguiente angustia que yo tuve era si yo me había contagiado, porque ya se supo el diagnóstico de él. A mí se me empezó a alterar todo. El apetito, el sueño, una tensión, una ansiedad, una cosa horrible. Yo no había vivido eso. Mi gran preocupación, cuando ya pude como aclararme, era que yo no pensé que me fuera a morir directamente, pensaba que no. Pero mi preocupación era, si me recluyen, si tienen que aislarme o si me agravo, no voy a poder celebrar las exequias de mi papá. Ese tipo de cosas a uno le arrugan el alma. Le repito, uno no es de palo. Y al mismo tiempo, siempre la gente espera en el sacerdote la palabra de fe, la palabra de esperanza, el apoyo emocional. Entonces necesitamos desahogarnos, necesitamos entregar. Lo que quiero decir, estamos en la primera palabra que es descanso. Y el gran descanso es desahogar. Es entregar, poder entregar al Señor. Ese es el gran descanso. Está muy bien lo de que dormimos un poquito más de lo acostumbrado, seguramente. Comemos a horas, que no siempre se puede. Todo eso está muy bien. Pero el principal descanso es entregar al Señor. Ahora añádele otra cosa. Él también quiere entregar lo que hay en su corazón. ¿Con quién habla Cristo? ¿Con quién puede Cristo desahogar su corazón? Por supuesto,
ha habido y hay muchos. Santa Teresa de Jesús tenía esta definición de la santidad. Los santos son los amigos fuertes de Jesús. Es decir, que como amigos de Jesús, los santos son también sus confidentes. Esas largas noches de oración de un San Francisco de Asís, de un Santo Domingo de Guzmán, no son solamente para desahogarse ellos, sino para que Cristo también descanse, que Cristo también nos cuente. Es muy hermoso pensar un retiro sacerdotal en clave del descanso de Cristo. A veces cuando vamos a recibir visita de nuestros superiores, nosotros, por ejemplo, los religiosos tenemos la famosa visita canónica. Inmediatamente antes de este retiro, yo tuve visita canónica en mi convento. Entonces allá fue el provincial. Más o menos lo mismo que sucede en las visitas pastorales que hace el obispo a las respectivas parroquias. Y no sé ustedes, pero uno siempre se pone un poquito nervioso, ¿no? Porque van a revisar todo, van a revisar la economía, el apostolado, la vida comunitaria, la liturgia. Vamos a decir que el retiro también es una visita, pero no es la visita del obispo, ni del Santo Padre. Es Cristo visitándome. Es Cristo dándome una opinión cualificada sobre mi vida y una opinión cualificada sobre mi parroquia o el otro servicio, porque algunos tendrán tal vez otros servicios. Es Cristo contándome. ¿Qué opina Cristo de mi vida? ¿Qué opina Cristo de mi sacerdocio? Me decía un venerable sacerdote de mi comunidad, ya está muy mayor, no vive tan lejos de aquí, está en Riohacha, Padre Morita, Padre Ernesto Mora, decía alguna vez, hay que estar atento a qué era lo que quería Cristo el día de la ordenación. Decía San Agustín, cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. Eso vale para los demás sacramentos. El día de tu ordenación fue Cristo quien te ordenó. ¿Qué estaba deseando Cristo? ¿Era Cristo quien estaba poniendo sus manos sobre tu cabeza, sobre tu frente? ¿Qué estaba deseando Cristo? Para que se enfervorizara Timoteo, Pablo le dice: acuérdate de la profesión de fe que hiciste, que fue fruto de una profecía. Acuérdate que te impusieron las manos. Lo devuelve a ese momento. Entonces, el retiro es descanso, descanso físico, descanso emocional, descanso tuyo al entregar tu corazón al Señor, descanso del Señor al hablarte y decirte, como hermano, como amigo entrañable, decirte, oye, trabajemos en esto y en esto. Segundo, el retiro es encuentro. El obispo destacaba el aspecto de ese encuentro fraterno, pero sabemos que ese encuentro se funda en otro encuentro más importante, que es el encuentro con el Señor. El encuentro con el Señor. Y aquí apelo a otro sacerdote que hablaba en un retiro espiritual una cosa muy bonita, la repito aquí. Él decía, refiriéndose a la casa de retiros donde esto sucedió, ahora yo lo aplico a esta casa. Decía él, en esta casa ya el Señor tiene lugares de encuentro contigo. Lugares de encuentro contigo. Tal vez en este salón, tal vez en algún atardecer, tal vez en tu habitación, tal vez caminando. De hecho, lo que decía este padre, que era un capuchino, lo que decía este padre era cita de amor. Ese era el lenguaje de él. Es bonito pensar eso.
que Cristo ya tiene lugares pensados donde quiere encontrarse conmigo. Un encuentro renovado, un encuentro sin miedo. Adán y Eva se asustaron y corrieron a esconderse. Que este no sea un retiro de escondernos, sino de dejarnos encontrar. Seguramente el Señor tendrá cosas que corregirnos y que sanarnos. Bueno, de eso se trata. Ya Él lo sabe todo. Ya Él sabe cómo estamos. Tercero, el retiro es, por supuesto, un tiempo de lectura. Pero aquí no me refiero tanto a la lectura que hacemos en una pantalla o en un libro o en un papel, sino me refiero a la distancia necesaria para leer la vida. Qué interesante situarnos aquí, en este lugar apartado, y tomar desde esta distancia una lectura. Una lectura de lo que estamos haciendo, de lo que estamos viviendo. Eso, una lectura simplemente. Es un examen, es una lectura. Pero hay una palabra que nos han remarcado mucho nuestros hermanos jesuitas. Es un discernimiento. La lectura profunda se puede y se debe llamar un discernimiento. Discernir viene del verbo cernere, que es ese mirar, mirar con profundidad. Entonces, discernir es mirar con profundidad y separar. Nos enseñó San Ignacio de Loyola que hay que discernir los espíritus. Y entonces él dice, hay que discernir en toda moción si eso viene de Dios, si eso viene del hombre, sea nosotros mismos u otras personas, o si eso viene del malo, del enemigo, del diablo. Hay que discernir. Entonces, el retiro es una muy buena oportunidad para examinar, o sea, para leer y para discernir. Discernir. A veces se utiliza la imagen de la camarita. Imagínate a ti mismo allá en tu labor cotidiana. Imagínate una cámara que te filma y que tú estás viendo ese video. Este soy yo, en situación normal. Entonces, toma unos cuantos videitos de esos. Por ejemplo, este soy yo confesando, por decir algo. Este soy yo confesando, ahí está la cámara enfocando. Para hacer ese discernimiento que nos dice San Ignacio. ¿Cómo soy yo confesando? Ese tipo de lectura a distancia es muy útil para reformarse uno, que es uno de los propósitos que veremos al final. Entonces, este soy yo confesando. ¿Cómo soy yo confesando? Quizás no le doy el tiempo, quizás soy demasiado estricto, o quizás soy demasiado laxo. Hay un chiste viejo que escuché hace mucho tiempo en un retiro sobre eso de los padres laxos en la confesión. Llegó un muchacho a confesarse: padre, tengo que confesar algo que no tiene nombre y que no sé si tenga perdón de Dios. He cometido el crimen más horrendo. He matado a mi mamá. Entonces el padre laxo le responde: ay, qué cosa, muchacho. Bueno, no lo vuelva a hacer. Ese chiste malo es para recordar lo que es la laxitud. Nosotros estamos llamados, por ejemplo, en la confesión, a tener esa justa medida. Siempre, siempre, expresar misericordia y dar esperanza. Siempre. Pero pues hay que hacer ver
lo que es, que a veces la gente misma no lo percibe. Entonces, ese es un ejemplo de un video. ¿Cómo soy yo en términos de consejería, en términos de promoción vocacional, en términos de atención a mis hermanos sacerdotes? He podido saber de esta experiencia de pequeñas comunidades sacerdotales que se están viviendo aquí en la arquidiócesis. Soy un miembro activo, participativo. ¿Cómo soy yo? Entonces, la camarita, ¿cierto? Mostrando allá. ¿Cómo soy yo en eso? Ese es el tipo de lectura que es interesante hacer. ¿Cómo es mi oración? Yo aquí voy a hacer una pequeña confesión pública. Por el servicio misionero, una cosa que me di cuenta es que yo cada vez rezaba menos y rezaba más rápido. Aquí me estoy confesando, más la confesión sacramental que tendremos en el día señalado, que también yo tengo que confesarme. Entonces, yo empecé a darme cuenta, yo mismo me di cuenta, que con el asunto de los viajes y las maletas y las carreras, cada vez rezaba menos, omitía más cosas y cada vez corría más. Entonces, yo hice el ejercicio de la camarita. Entonces, por ejemplo, me di cuenta de un error que yo estaba cometiendo. Por lo menos en mi caso era un error. Cada persona es distinta. Mi gran error con la liturgia de las horas es que yo leía mentalmente. Eso es lo peor. Porque cuando uno lee mentalmente, empieza a saltarse palabras, frases, y como ya son textos que uno conoce. Un día, para vergüenza mía, despaché unas vísperas como en 7-8 minutos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces me tocó, porque yo hice el ejercicio de la cámara de verme, ver a Nelson rezando, pero hay que decir el verbo, ver a Nelson mal rezando. Entonces yo dije, tengo que hacer algo. Y ahí nació la idea de grabar las oraciones. Entonces, por ejemplo, en mi página web yo publico las oraciones de laudes y de vísperas y de completas y la lectura patrística o hagiográfica del oficio de lectura. Yo publico todos los días eso. Y cuando tengo que rezar solo por cualquier circunstancia, entonces yo pongo la grabación para obligarme a no correr, porque las grabaciones siempre son 17, 18 hasta 20, 21 minutos. Es tratando de reformarme yo, porque me di cuenta que cada vez mi oración era peor, cada vez estaba rezando peor, y entonces me iba a caer encima el versículo de San Pablo: ¿qué tal que habiendo predicado a otros sea yo mismo descalificado? Entonces, por eso te recomiendo con confianza el ejercicio de la camarita, porque de verdad le sirve a uno para reformarse. ¿Cómo estoy atendiendo yo a la gente? ¿Cuáles son mis esfuerzos claros, reales, al estilo de la exhortación que hacía San Carlos Borromeo a sus sacerdotes allá en Milán? ¿Cuáles son mis esfuerzos claros, reales, de celebrar mejor la Eucaristía? Ese texto de San Carlos Borromeo lo vamos a aprovechar en alguna de las predicaciones aquí, porque es precioso lo que está en el oficio de lectura del día de este santo. Entonces, el retiro sirve para hacer esa clase de examen sin amargura, sin amargura. Simplemente, una cosa que se está haciendo mal, hay que hacerla mejor, ya está. Esto no es de amargarse uno. Y que no sea para mí una carga, pues, una carga insoportable, ahora me toca, no. No. Desde que empecé a rezar la liturgia de las horas más despacio y a rezar el rosario más despacio, dejó de ser una carga. Eso es lo que se llama la paradoja de la oración. La oración acelerada parece larga. La oración pausada
parece justa, adecuada, alimenta. Solo la oración acelerada parece larga. Bájele el ritmo y verá que la cosa cambia, pero eso lo tiene que descubrir uno. Y la manera como yo lo descubrí fue con el ejercicio ese de la cámara. Entonces hemos dicho que el retiro es descanso, es encuentro, es examen o lectura, ¿cierto? Como eso de la cámara. Cuarto, el retiro es memoria. Memoria. Verbo muy querido por los profetas. Acuérdate de los días antiguos. Verbo muy querido por el Apocalipsis. Tengo algo contra ti. Has olvidado el amor primero. El retiro es también entonces memoria. Memoria sobre todo para no decirnos mentiras. Memoria para tener el valor de mirar a la cara a nuestros jóvenes, a los que están empezando el camino, y poder decirles con convicción: esto vale la pena. Memoria. Esa memoria es ante todo la memoria de la fidelidad de Dios. Es el darnos cuenta que Dios ha sido fiel y que la iglesia ha sido paciente y compasiva con nosotros. Los que ya tenemos unos cuantos años de ordenados, en el caso mío, si Dios permite, en unos meses llego a 30 años de sacerdocio, no sé a qué hora se fueron. Los que ya tenemos unos años de ordenados, tenemos que reconocer una cosa. Tenemos que reconocer que Dios ha sido fiel y que la iglesia ha sido compasiva. Porque yo creo que ninguno de nosotros, si nos tomamos en serio el Evangelio, puede decir: yo me merezco estar donde estoy. Dice la carta a los Hebreos: el honor del sacerdocio nadie se lo arroga, nadie. Y te digo que esa memoria, que es memoria de los dones de Dios, que es memoria de la paciencia de la iglesia y de la paciencia divina, tiene un efecto maravilloso en el corazón. Ese efecto se llama gratitud. Y de la gratitud viene la gratuidad. La gratitud hace que yo sienta que lo que he recibido es mucho, mucho. Mi papá, que presentía que se iba a morir, nosotros no teníamos esa idea, pero él sí. Mi papá, que presentía que se iba a morir, en los últimos meses, mucho antes de contagiarse, él empezó a utilizar esta frase: parece que a Dios se le olvida todo lo que me ha dado y me sigue dando. Era una manera muy tierna que él tenía de expresar su agradecimiento, que no le cabía en las palabras. Otras veces recordaba el pasaje de la pariente Isabel, y entonces decía: ¿de dónde a mí? ¿De dónde a mí que Dios me trate así? Realmente tuvo una muerte muy bella mi papá, Dios lo tenga en su gloria. ¿De dónde a mí? Es muy importante que el sacerdote viva en la gratitud, para que pueda vivir en la gratuidad. Porque el sacerdote que no vive en la gratuidad, vive en una cosa que solo puedo decir con tristeza y con indignación: el sacerdote que no vive en la gratuidad vive en el negocio. Vivir en la gratuidad es vivir en el asombro de un Dios que me ha amado sin medida. Eso es vivir en la gratuidad. Vivir en la gratuidad es sentir el privilegio de tener en mis manos la liturgia de las horas.
Vivir en la gratuidad es sentir la humillación, ese llanto que quedó grabado en las biografías de San Ignacio de Loyola. Yo he leído pocas biografías de San Ignacio, pero lo que más me impacta es cuando cuentan hacia el final de la vida, cuando él iba a celebrar la misa. El momento más complicado de San Ignacio en el día era celebrar la misa. ¿Por qué? Porque cuando este hombre empezaba a prepararse para celebrar la misa, le agarraba una confusión y un llanto y una cosa. Claro, era un místico, ¿no? Era un místico. Pero bueno, estamos llamados nosotros también a vivir el sacerdocio. ¿Y qué era su llanto? Que él no podía concebir que Dios lo utilizara a él para hacerse presente en el Santísimo Sacramento. Eso es vivir en la gratuidad. Es decir, estoy habitando un misterio que me rebasa. Imagínate la arquidiócesis de Barranquilla en la gratuidad. Imagínate, 150, 160, monseñor, ¿cuántos sacerdotes? Diocesano, 160. 160. Y bueno, supongamos también la conversión de los religiosos, que puede llegar. Pero contando 160 sacerdotes diocesanos en la gratuidad. En la gratuidad, que es gente que se siente amada. ¿Sabes qué es lo maravilloso de estar en la gratuidad? El que está en la gratuidad está en deuda. Me has amado tanto, mi Señor, ¿qué pudiera yo darte? El que no vive en la gratuidad vive en el negocio. El que vive en el negocio se mide. Me toca dar más. ¡Otra vez! ¡Irda! ¡Todo está complicado! ¡Claro! El que vive en el negocio vive midiendo. Que no me pidan mucho. Que no me toque mucho. Que no haya que predicar mucho. Que no haya que confesar mucho, que no haya que reunirse mucho, que no haya que rezar mucho. ¿Por qué eso? Porque se está midiendo. La memoria de los bienes de lo que Dios ha hecho por nosotros, esa memoria es la que nos va a volver agradecidos. Y el que vive en la gratitud, después pasa a vivir en la gratuidad. Y en la gratuidad será el sacerdote generoso. Generoso. Me impacta el ejemplo de este sacerdote francés, San Vicente de Paul. Mire, usted analice San Vicente de Paul. Todo el mundo lo reconoce por su servicio a los pobres. San Vicente de Paul tenía todo el servicio a los pobres, tenía todo el servicio a las misiones, y para servicio de las misiones y de los pobres, la congregación religiosa que fundó, los que conocemos como vicentinos. O sea, comunidad religiosa, trabajo misionero y obras con los pobres. Estando en esas, alguien le comentó sobre la triste situación de unos niños con discapacidad mental. Para los que no lo sepan, San Vicente de Paul fue de los pioneros en la Iglesia Católica en el servicio a los discapacitados, de los primeros. Y él escribe una carta jubilosa a sus hermanas, las que llamamos vicentinas, escribe una carta jubilosa diciendo: ¡se nos abrió otra puerta de servicio! Como si no tuvieran ya.
Estaban atendiendo en sus hospicios, hogares, orfanatos, ancianatos. Estaban que se reventaban de trabajo. Y San Vicente feliz, se nos abrió otro camino de servicio con los discapacitados. ¿Usted qué deduce de ese señor? Pues que era un loco, claro. ¿Pero qué más se deduce? Que este señor vivía en la gratuidad. Él no estaba pensando lo que él hacía o había hecho por Cristo. Él quería hacer más. Y cuando vio que se abría esta puerta de los discapacitados, entonces se regocijó. Tengo otra manera de decirle a Cristo cuánto lo amo. Esos son los santos. Esos son los santos. ¿Por qué ese señor obraba así? Porque estaba mal de la cabeza, dice uno. No, porque él vivía en la gratuidad. Entonces, un buen retiro espiritual tiene que ser memoria. Memoria de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Memoria de la paciencia que me ha tenido. Memoria de todas sus misericordias. Memoria de todo eso. Para llegar a la gratitud y llegar por la gratitud a la gratuidad. Ahí terminan las peleas intraclericales. Intraclericales, ahí terminan. Quinto, el retiro tiene como propósito que será el fruto de todo esto. Mire lo que hemos dicho: descanso, encuentro, examen, memoria. Como fruto de todo eso, enmienda. Enmienda. No le tengamos miedo a la palabra. Hay que enmendarse, hay que corregirse. Vamos a corregirnos. Observemos, hermanos, la sencillez con la que Cristo marca una nueva etapa en la vida de aquella mujer a la que le dijo, capítulo 8 de San Juan, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Ya está, nueva etapa. Le se puso Cristo a echarle un largo sermón y a explicarle, mire lo grave que usted estaba haciendo a mí. No, no, no. La sencillez, la discreción, la caridad de Cristo para con el pecador, o sea, conmigo, contigo. La caridad de Cristo es una cosa que a uno lo deja abrumado. Eso es lo que Cristo quiere. Cristo no tiene ningún interés en regañarte hasta que te sientas mal. Lo que interesa es que te enmiendes. Seguramente, para enmendarse uno tiene que reconocer los errores, ni más faltaba, claro. Pero el interés primero de Cristo no es que te sientas mal. El interés primero de Cristo es poder decirte, mira, ya no peques más. Eso que estabas haciendo mal por tu pereza, o por codicia, o por lujuria, o por envidia, o por soberbia, por lo que sea. Eso que estabas haciendo mal, ya no más. Ya deja eso atrás, ya no más. Ya no más. Terminemos con una breve reflexión sobre la vocación de los laicos. Le voy a leer un texto de Lumen Gentium en el número 31. ¿Por qué voy a hablar de los laicos? Porque nuestro trabajo es servirlos a ellos. Ese es nuestro trabajo. De parte de Dios y en nombre de Cristo, servir a esta gente de la que habla Lumen Gentium. ¿Servirlos en qué sentido? Servirlos no es reemplazarlos, por eso leo lo que les toca a ellos. Servirlos es ser presencia de Cristo cabeza, que los llama a ellos a llenar del reinado de Cristo este mundo. Fragmento de Lumen Gentium, número 31. A los laicos corresponde, por propia vocación, tratar de obtener el reino de Dios gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios. Cuando dijo, según Dios,
Ahí es donde entra usted y donde entro yo. Ayudar a que el laico tenga siempre la luz para ordenar los asuntos temporales según Dios. Según Dios. Y sigue. Los laicos viven en el mundo, es decir, en todos y cada uno de los deberes y ocupaciones del mundo, y en las condiciones ordinarias de la vida familiar y social, con las que su existencia está como entretejida. Así están, allí están llamados por Dios, para que desempeñando su propia profesión, guiados por el Espíritu evangélico, contribuyan a la santificación del mundo como desde dentro, a modo de fermento. ¿Dónde entra el sacerdote ahí? En la frasecita que dijo, desempeñando su propia profesión, guiados por el Espíritu evangélico, ahí entramos nosotros. Ellos están llamados a ser santos, como abogados, como funcionarios públicos, como profesores, médicos, científicos, artistas. ¿Dónde entramos nosotros? En el según Dios, en el Espíritu evangélico. ¿Y cómo hacemos nosotros que llegue ese Espíritu evangélico? A través del testimonio, la predicación, la oración, los sacramentos. Ese es nuestro trabajo. Sigue diciendo, así hagan, los laicos, ¿entiende? Hagan manifiesto a Cristo ante los demás, primordialmente mediante el testimonio de su vida, por la irradiación de la fe, la esperanza y la caridad. Por tanto, de manera singular, a ellos corresponde iluminar y ordenar las realidades temporales a las que están estrechamente vinculados. A nosotros no nos corresponde reemplazarlos a ellos. De tal modo que sin cesar se realicen y progresen conforme a Cristo y sean para la gloria del Creador y del Redentor. Te vuelvo a preguntar, ¿dónde entramos nosotros? Ahí donde dice, conforme a Cristo. Entonces, en ese numerito que a mí me gusta mucho, lo he utilizado también en predicaciones con laicos, en ese numerito, nosotros aparecemos tres veces. Te la repito, mire, dice, la primera parte es donde dice que tienen que gestionar los asuntos temporales según Dios. Ahí entramos nosotros. Luego, que tienen que ser fermento guiados por el Espíritu evangélico. Ahí entramos nosotros. Y luego dice, progresen conforme a Cristo. Ahí entramos nosotros. Entonces nosotros somos servidores de Dios y servidores del pueblo de Dios. ¿De qué manera? Como dice aquí, mostrando cuál es el orden según Dios, mostrando cuál es el espíritu del evangelio y mostrando qué es ser conforme a Cristo. ¿Cómo lo mostramos? Con nuestro testimonio, con nuestra palabra. Lo logramos hasta donde ello es posible, con nuestra intercesión, con nuestra oración y con el auxilio de los sacramentos. Eso somos nosotros los sacerdotes. No tenemos que reemplazarlos. Y con esa aclaración, yo creo que se entiende el título que hemos querido darle a este retiro. Título del retiro: el sacerdote, signo profético para la iglesia y para el mundo. Ese es el título de nuestro retiro. Nosotros no tenemos que hacer todo, ni tenemos que ser todo. ¿Qué tenemos que ser? Signo profético para la iglesia y para el mundo. Signo profético, ¿por qué? Por lo que dice Lumen Gentium 31. ¿Para qué? Según Dios, en el Espíritu evangélico y conforme a Cristo, el mundo proclame la gloria del Señor. Ese es el propósito. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.